amigos, pues estamos aquí echando una cotorreada y tratando de hacerles, bueno, no tratando, sino haciéndoles una nota aclaratoria. Nuestro siguiente programa se va a tratar, hemos metido un poco de teatro. ¿Qué tiene que ver el teatro con la lucha? Eso es lo que queremos aclararles. Que no vayan a pensar que estamos pensando que la lucha es teatro. No, al contrario. Tenemos escritores, tenemos gentes muy interesantes, muy importantes, músicos y todo, que han hecho comparaciones y han escrito sobre la lucha, han hecho música para la lucha. O sea, que se sienten muy metidos en la cuestión cultural de la lucha. Eso es lo que estamos tratando de darles a entender ahora. Que todo este programa va a ser muy serio. ¿Qué te parece? Bueno, yo creo que también cabría la pena aclarar que, pues como la lucha se ha convertido en un fenómeno social muy interesante desde hace muchos años, es oportuno hacer una nota aclaratoria. No compartimos el punto de vista con la gente que de alguna manera relaciona la actuación con lo que pudieran hacer los luchadores, pero en el aspecto estrictamente deportivo, Alcatraz nos puede dar su punto de vista. Bueno, Tala, Alfredo, amigos, yo creo sintéticamente, yo les podría decir que el protagonismo y la personificación son válidas en la historia de la cultura mundial. Mundial, pero la verdad de la lucha libre está sobre el ring. Claro. Así que, amigos, pues vean el programa, júzguelo, verán que es muy interesante porque tenemos unas muy buenas entrevistas y verán qué importante es la lucha también para gente importante en la cultura. Queridos amigos, muy buenas tardes Alfredo. ¿Qué tal, cómo están? Con el mismo gusto de siempre les saludamos desde aquí, desde el majestuoso Toreo de Cuatro Caminos, para llevar a ustedes otro programa de lucha libre en Los Ídolos de Hoy, con el mismo gusto y el mismo cariño, porque además tenemos un programa que va a resultar pues realmente muy interesante como todos los que les hemos traído. La presentación finalmente de Bam Bam Bigelow y los samoanos que vienen a querer demostrar que siguen siendo fuertes los hawaianos. Por otro lado, el Tejano y Silver King tratan de buscar la revancha y claro, posiblemente veamos en la primer lucha a Super Pinocho y a Super Ratón deleitarnos con sus maneras. Creo que va a ser un programa extraordinario, amigos, y creo que ustedes se van a divertir como nunca. Bueno, y además también en lo que se refiere al cartel de nueva cuenta frente a frente, Enrique Vera de Killer, y para redondear esta presentación el día de hoy aquí en Los Ídolos de Hoy en la Lucha Libre, vamos a tener la oportunidad, Alcatraz, amigos nuestros, de conocer un poco acerca de lo que es la similitud entre esta disciplina, la lucha libre y el teatro, sin el afán de entrar en polémica, simplemente hacer algunos contrastes con entrevistas muy interesantes, algunos puntos de vista de la gente que está inmiscuida en el teatro. Así que, pues quédense con nosotros, vamos precisamente a presentar algo en relación a lo que es la lucha libre, el teatro, y regresamos de inmediato con la primera lucha de esta tarde. Acompáñenos. El teatro y la lucha libre. El teatro y la lucha libre. El arte y el deporte. Dos disciplinas humanas que encienden la pasión, la alegría y la euforia de los aficionados. La preparación del actor y del luchador profesional requiere de esfuerzo constante y mucho, mucho ejercicio. Pero además, el teatro y la lucha libre convergen en un punto esencial: el uso de la máscara. Para ambos protagonistas, la máscara representa un mito, la transformación absoluta y el poder del misterio. Aunque en escenarios diferentes, el luchador y el actor nos hacen vibrar con los dramas más terribles o las luchas más espectaculares. El teatro y la lucha libre. Dos legendarias disciplinas que por suerte existen para deleite del público aficionado. Hacia el siglo XXI, Excelsior cubre el diario acontecer de la transformación de un mundo convulsionado.
Regino Díaz Redondo, director general de Excelsior, plasma en dos excepcionales libros la antología de sus entrevistas con quienes protagonizan las transformaciones del fin de siglo. Entre dos océanos y Europa entre el ocaso y el alba. Periodismo de altura. Periodismo con sentido común. Oye la confesión. La mejor cantante de América Latina, Tania Libertad, en concierto. Auditorio Nacional, 29 de febrero, único día. Algunos sienten que tienen menos oportunidades porque sus partidos se transmiten menos. Aparte que es su obligación de jugar bien, porque para eso les pagan. Luis García. Jorge Campos. Luis García. Nava. Octavio Becerril. Cecilio de los Santos. Los ases del fútbol. Bueno, pues ya observaron ustedes, amigos nuestros, parte de lo que va a ser el ingrediente principal de este programa, un contraste entre lo que es la lucha libre y el teatro, similitudes, algo muy interesante a la hora de que los actores se preparan antes de salir a escena, cuando están en el camerino, algo que pues Alcatraz seguramente tú has vivido también, el estar antes de salir al cuadrilátero, estar ahí justamente en los vestuarios. Totalmente, Alfredo, amigos, yo creo que es para las personalidades del teatro, para los luchadores, la personificación muy especial de alguien, ¿no? Por lo pronto, ya nos vamos a la primera lucha, con la emoción de la primera lucha que seguramente resultará demasiado emocionante. Bueno, pues vamos a tomar nuestros lugares, al igual que ustedes, vámonos con esta primera lucha. Bueno, amigos, ya estamos aquí, sentados cómodamente en el espléndido Torreo de Cuatro Caminos para ver un relevo australiano que seguramente resultará, como dije, muy interesante entre Super Ratón, Psicodélico y Super Pinocho, que se enfrentan a una tercia muy poderosa con Babyface, Indómito y Engendro. Es un relevo australiano, amigos, que sacará luz. Vean ustedes esas patadas de canguro iniciando la primera caída de Engendro, que es un luchador muy poderoso, y vamos a ver cómo les va ahora a Super Ratón, que está recibiendo un látigo y ese brinquito que le da y una patada que hace desconcertar a un Engendro, que ahora lo lleva a Super Ratón a la esquina y seguramente lo va a llevar un centón al Indómito. Y vean ustedes la manera de llevárselo Super Ratón, muy lucida, muy vistosa, haciendo que los luchadores se equivoquen, una japonesa, una patada, patadas de canguro a la cara del Indómito, y claro, el Engendro dice, ahí nos vemos, fuera del ring, no hay más. Y vean ustedes lo vistoso que es cuando luchadores de esta calidad, ahora Pinocho con Babyface latigueando, vamos, bueno, es una manera, claro, con Babyface no se puede jugar fácilmente, este bombardero es tremendo, y yo creo que la van a pasar difíciles, tanto Pinocho como, claro, Ratón, y porque esos luchadores son verdaderamente impresionantes, tienen que ser más hábiles que ellos, patadas voladoras muy atinadas, y vean ustedes la forma con que Pinocho, aunque se golpeó, ve, que tenga mucho cuidado, y ahora Babyface golpeándose ahí en el tubo del ring, y bueno, creo que la lucha empieza muy interesante, Alfredo. Bueno, pues vamos a ver ahora este mano a mano entre el Indómito y Psicodélico, luchadores que estamos viendo por primera vez aquí en el Toreo de Cuatro Caminos, algunos muy seguidos por la afición, sobre todo el público infantil, el caso de Pinocho, el caso de Super Ratón, una lucha con ingredientes muy interesantes. Vámonos con tu narración, Alcatraz. Bueno, Alfredo, miren, amigos, el Indómito, que realmente, como dices ciertamente, Alfredo, está debutando aquí con nosotros en la televisión, y un Psicodélico que ahora recibe una palanca al brazo de un Indómito que ya tiene su historia en este toreo. Y su historia, porque además es un luchador de garra y es un luchador que sabe recuperarse en los momentos difíciles. Un Engendro y un Babyface que están a la expectativa, y un Psicodélico que está buscando la forma como luchador experimentado que es, y que recibe ahora una palanca muy dolorosa. El Indómito es un buen luchador. Doble palanca al brazo del Psicodélico, que hace ahora el puente olímpico. Vamos a ver qué hace para quitárselos. Es un hombre fuerte, amigos. Vean ustedes la manera como se los lleva formidablemente al Engendro y al Indómito. Ahora, de alguna forma, con esas tijeras y ese candado, quieren dominar. Bueno, no sabíamos qué quiere hacer el Engendro, porque vean ustedes la manera, patadas y más patadas, caen en el
equivocación, panzazo ahí, pues es un panzazo muy fuerte del psicodélico y los pone quietos, Alfredo. Bueno, pues ahora vamos a ver quién entra ahí al relevo, ya viene el toque de manos, un tope que intenta Super Ratón, se pasa y no hay el contacto con este hombre que, como tú apuntabas, un engendro muy poderoso, con muchos años también en la lucha libre y con una buena trayectoria. Vamos a ver ahora a estos héroes infantiles, Super Ratón, Super Pinocho, ojalá y que nos den una muy buena lucha como hasta este momento ha sido aquí con una rana. Vamos a ver qué es lo que deciden. Bueno, viene una plancha de psicodélico sobre Babyface, Pinocho, que tratará de dominar, lo domina con una hurraca rana, pues no dominó, bueno sí, lo ayudado por Super Ratón, lo pone finalmente a espaldas al indómito. Y amigos nuestros, pues esta primer caída, y ahora Pinocho se ensaña con el indómito a base de pataditas, y los técnicos se han llevado esta primer caída, pues no sorpresivamente, porque pues ante la algarabía y la expectación del público que ustedes observan, realmente creo que pues fue una equivocación de los rudos, aunque ya estamos aquí en la segunda caída, y ahora empieza nuevamente con mucho dinamismo. Super Ratón buscando la forma de desconcertarlo, vea usted la pasada al indómito, bastante dolorosa, y claro, el indómito busca la forma también de golpear una bandera impresionante, que lo lleva abajo, y vamos a ver si se produce el tope de Super Ratón. Nada, amigos, es la diversión de un personaje hecho luchador y que divierte no solamente a niños, sino también a grandes. Equivocación de Alejandro con unas patadas de canguro, ahora vamos, Pinocho se lo ha llevado muy vistosamente, nuevamente no encuentra el engendro la forma de quitarse esa habilidad de Pinocho, y para abajo un engendro que ya no quiso más, Alfredo. No, ya no quiso seguir ahí en la lucha, y ahora el que viene es este hombre psicodélico, y de poder a poder este enfrentamiento entre el tremendo Babyface y psicodélico, vamos a ver quién saca la mejor de las partes. Aquí hay una respuesta de psicodélico, vamos a ver, tremendo panzazo y se golpea en la nuca Babyface, y no es suficiente, entra al relevo el indómito y todo está por decidirse. Pues decidirse, amigos, porque además esta tercia de rudos tiene cómo golpear, y miren que el psicodélico está buscando la forma de nivelar las acciones, pero Babyface es un luchador de gran experiencia, y vean ustedes la pasada y además un codazo impresionante. Creo que les va a costar mucho trabajo a los rudos, perdón, a los técnicos, recobrarse, porque creo que ya sin psicodélico, tanto Pinocho como Ratón se las van a ver difíciles. Ha sido dominado ya psicodélico. Vamos a ver, Super Ratón, no, pues es Pinocho, no sabe qué hacer Pinocho. Pinocho se desconcierta, porque yo creo que al ver a psicodélico tirado, ha perdido el control de la lucha. Ahí nada más, con una presión al cuello, el engendro se ha llevado a espaldas planas a Pinocho, y Super Ratón, amigos, ya no tiene nada que hacer. Yo creo que la tercia se desniveló, se emparejan las acciones, y ven ustedes, todavía el engendro está buscando la forma. Vean nomás qué patadones de ahí del indómito, y un espaldarazo de 200 casi kilos, no, 120 kilos de Babyface, para terminar las aspiraciones de el bando técnico. Bueno, pues aquí se empata la lucha Alcatraz, una repetición en donde Engendro hace este lanzamiento con Super Ratón, y después desde la tercera cuerda vuela el indómito, la lucha se empata, una caída para los rudos, una para los técnicos. Vamos a una pausa y volvemos. Amigos, ya estamos al inicio de una tercera caída que seguramente va a ser muy, pero verdaderamente interesante, porque yo siento que está bastante equilibrada. Y ha habido, o han existido, vamos, coincidencias que nos hacen suponer
que se está neutralizando, porque dominando a este hombre que pues le han dado una pasada y luego con este codazo, dominando a este hombre, parece ser que Pinocho y Ratón pueden ser dominados, si no fácilmente, sí con cierta suficiencia. Vean ustedes los golpes tan tremendos que les da este Babyface y el Indómito. Yo creo que aquí lo que tiene que surgir es la habilidad de tanto de Ratón como Pinocho, que tienen más movilidad que inclusive Psicodélico, y ayudar al Psicodélico a que pueda pues ayudar finalmente al capitán del bando, que es Super Ratón. Babyface, que es el campeón, más bien no campeón, que es el líder, vamos, el guía del bando de los rudos, es el que está llevando muy bien las cosas. Creo que hay ese desnivel que yo veo, Sí, la lucha se puede decidir en cualquier momento por alguna situación que puedan manejar los capitanes. Por un lado, el bando de los rudos está el Babyface y Super Ratón, que aparece como capitán de la tercia de los limpios. Y también rápidamente vamos a aprovechar este intermedio para decir que previa a esta lucha hubo una muy buena confrontación entre Lobo Rubio, entre Shuel Guerrero, con Feliciano, con Black Terry. Una lucha que estuvo antes que esta, desafortunadamente por el tiempo de la televisión no la pudimos presentar. Pero pues si usted tiene tiempo, mañana des una vuelta al toreo. También hay buenas luchas antes de los encuentros estelares. Tienes razón, Alfredo, amigos. Yo creo que aquí en el toreo están realizando luchas de gran calidad. Mientras estamos viendo ese forcejeo ya de una tercera caída, estas adormideras que le está aplicando Psicodélico a Babyface y que lo hacen pensar más allá de la quinta galaxia, porque la verdad es que son muy dolorosas las adormideras, pues muy famosas ya de antaño. Y ahora, ¿qué va a hacer el Psicodélico? Un buen sentón para nuestro amigo o nuestro enemigo, como ustedes quieran llamarle, Engendro, porque la verdad es que su risa va acompañada de dolor y prefiere quedarse en su esquina. Vamos a ver ahora qué hace el Engendro. Está desconcertado y esto debe aprovecharlo Pinocho para ver. Con ese candado va a la esquina y vamos a ver qué va a hacer Pinocho, qué va a hacer Engendro. Lo azota y creo que Pinocho no debe equivocarse con este tremendo luchador, Engendro, porque la verdad puede acabarlo. Vean ustedes este azotón. Ahora, ¿qué va a hacer el Engendro? Bueno, que tenga mucho cuidado, porque si le cae una patada y va para abajo el Engendro. Amigos, creo que la lucha está tornándose ya bastante difícil. ¡Vean nomás! ¡Qué plancha del Pinocho! ¡Impresionante para Engendro! Una plancha que lo ha dejado groggy. Vamos a ver qué hace ahora. Pues que tenga mucho cuidado. ¡Tremendo! 150 kilos sobre Indómito. Y quedan ahí los dos capitanes, Babyface con Pinocho. ¿Qué va a pasar, Alfredo? Vamos a ver si se resuelve. Nada. Ahí aguantó Super Ratón. Y ahora tremendo espaldarazo de Babyface, y ahora sí, quién sabe si se pueda recuperar. Pues no, sí, se recuperó Super Ratón y está realmente como gran hombre. Se lo lleva de rana, no se lo lleva, se lo llevó. Vamos a ver, no logra vencerse. Bueno, están al tú por tú. ¡Qué patada tan tremenda! Ahí a la quijada de Babyface. Impresionante, no logra dominar a Babyface. Golpe también de hombres. Otro golpe más. Y esto es al tú por tú de dos líderes de una lucha en relevos australianos que está emocionando a todo el toreo de cuatro caminos. Vamos a ver, vamos. Es un pechazo doble. ¿Y qué va a suceder, Alfredo? Vamos a ver, aquí Pinocho hace las espaldas sobre Babyface. Indómito hace ahí la espalda plana. Están vencidos los capitanes y esto se resuelve con un empate. Empate, la lucha termina y nosotros vamos a una pausa y regresamos. Menem creó Speed Stick Super Dry Fórmula Termoactiva. Efectiva protección todo el día y especialmente cuando más lo necesitas. Su exclusiva fórmula termoactiva Menem actúa aún más cuando la actividad física o la tensión aumentan la temperatura de tu cuerpo, brindándote más protección seca cuando más lo necesitas. Speed Stick Super Dry Fórmula Termoactiva te protege más cuando más lo necesitas. Años 2050, Ciudad de México. Presencia cultural de cuatro décadas. Exposiciones. Música. Teatro y danza. Conferencias y publicaciones. Espectáculos populares. Cine.
radio y televisión. Básquetbol profesional de la NBA. Desde el Omni de Atlanta, Georgia. Toros de Chicago contra Halcones de Atlanta. Este sábado a las 5 de la tarde. Claro, por Canal 13. La mejor opción. Bueno, amigos, ya acabamos de presenciar la primera lucha de esta tarde, que ha resultado bastante emocionante. Yo creo que ha sido de deleite todos ustedes. Y ya nos vamos, Alfredo, casi a la segunda lucha, que pues Enrique Vera vendrá con el deseo de desquitarse de Killer. Enrique Vera, que vendrá acompañado de Solar primero y de El Fantasma, para enfrentarse a The Killer, a El Espanto Junior, que se presenta, es un muchacho con grandes características, y por supuesto acompañados con un debut que es La Muerte. Creo que es una lucha muy interesante. Una segunda lucha de esta tarde que ustedes van a tener la oportunidad de ver inmediatamente después de esta entrevista que Tala Menéndez nos ha preparado con Oscar Villegas. Vamos a continuar con el tema que es la lucha libre y el teatro. Adelante, Tala, y regresamos con la segunda lucha de esta tarde. Amigos, aquí con Oscar Villegas, otro dramaturgo. ¿Tú crees que de la lucha de antes a la lucha de ahora haya habido cambios? Digamos, de la lucha desde que la conozco, de los 50. Ah, sí, tú eres de los 50. Yo soy de los 50, no tan antiguo. ¿Es cuando empezó el santo, los 50? Sí. ¿A tener éxito, sí? Sí, pues sí, claro, ha habido cambios. Antes era, como dicen los técnicos, a ras de lona, y ahora es más aérea. La gente de repente ahora me pregunta qué es mucho show. ¿Tú crees que sea mucho show? Sí lo es, pero eso es en beneficio de la lucha. Me llama mucho la atención, bueno, es primero la atracción física y luego pues una apreciación estética por el vestuario y las máscaras y todo eso. Pero en sí, las llaves, porque de que se pegan, yo he visto que bajan sangrados. Pero ¿tú crees que esto tenga también un grado de seriedad? Claro. Claro que tiene seriedad, ¿no? Ese salir quebrantados de la lucha, pues debe ser porque ellos toman en serio su personaje. Y aunque a veces parezca que es mucho teatro, porque de repente está un rudo golpeando al técnico y el otro se tambalea y no sabe qué hacer, y luego, así como por una iluminación divina, reacciona y todo y se desquita. Sí. Entonces tal vez eso es lo que pueda parecer, que es así como muy... muy premeditado, muy estudiado, ¿no? Pero hay otras llaves, otras evoluciones dentro de la lucha, pues que obviamente es serio. Y sobre todo que es una fuerza y una lucha entre el bien y el mal, que eso es lo humano de este deporte, ¿no? Bueno, yo no le encuentro tanta sublimación como para que se trate de lucha contra el bien y el mal. Es más que nada la lucha del hombre con el hombre. Digamos, en el teatro los conflictos que se plantean son el hombre con el hombre con la naturaleza y el hombre consigo mismo. Y aquí en la lucha es más que nada el hombre con el hombre. Cada uno trata de establecer su poder sobre el adversario. Bueno, no se vayan, muchas gracias. Gracias a ti. Nos vemos. Bueno, pues listos para lo que será esta tremenda lucha. Vamos a ver a los contendientes. Por un lado aparecen el Killer, Espanto Junior y La Muerte, y por el otro lado va a aparecer uno de los hombres que más arraigo tienen aquí en el Toreo de Cuatro Caminos. Nos referimos a Enrique Vera, que estará haciendo la tripleta con El Fantasma y Solar número uno. Una interesante entrevista de Tala Menéndez en estos puntos de vista que estamos llevando para todos ustedes, y aquí nos vamos con la narración de Alcatraz. Bueno, amigos, la primera caída con este luchador, La Muerte, que hace su debut en el Toreo de Cuatro Caminos frente a un Solar primero, que es todo un maestro. Es un luchador de gran calidad. Que vean ustedes, pues realmente los movimientos tan atléticos, tan dinámicos que realiza, unas patadas voladoras que hace salir a La Muerte, una Muerte que quiere vivir en este Toreo de Cuatro Caminos sus mejores momentos. Y ahora el Fantasma con un Espanto Junior. Ustedes mucha atención a este luchador que acaba de ser lanzado fuera del ring de una manera estrepitosa. Espanto Junior, que ya fue campeón mundial,
que perdió la máscara ante el Hijo del Santo en otra época, pero que no deja de ser un gran luchador. Un luchador allá nacido en el norte, pero que es de una gran calidad, parecida, muy parecida, y no quiero comparar con el Negro Casas, pero la verdad que este es un luchador de una extraordinaria calidad. Vean ustedes la manera como el Fantasma, claro, que le, pues no le duplica ni le triplica el peso, pero sí tiene un peso superior al Espanto, y sin embargo, el Espanto Junior tiene la habilidad para salirse de ese tipo de castigo. Ahora vean ustedes, ya tenemos aquí el clásico enfrentamiento de Enrique Vera con Killer. Killer que le arrebató el campeonato mundial a Enrique Vera, y la pugna seguirá vigente. Vamos a ver hasta dónde llega esto, si los dejan continuar con su rivalidad o ya se dedican pues realmente a hacer una estrategia para ganar el conjunto, porque amigos, aquí este es un relevo australiano que se gana con estrategias y con buenos planes, ¿no lo crees, Alfredo? Sí, vamos a observar cómo se resuelve esta lucha muy interesante. Por ahí aparecía la Muerte, que también pues tiene una cuenta pendiente cuando Andy Barrow, el Metiche, sale ahí con la peor parte. Enrique Vera con el apoyo del público, como ustedes escuchan aquí en el Toreo de Cuatro Caminos, y decíamos que hay una cuenta pendiente entre Enrique Vera, este tapatío, y la Muerte, así de que también algo puede suceder. Ahí está invitándolo, pero el que sale a tomar parte en esta acción es el Fantasma, la perla negra de los rines. Pues esta perla negra que lo recibe con patadas de cangurito, y ahora patadas de lo alto, y vamos a ver si la Muerte resiste esto. Una Muerte solar va con esta pasada, vamos a ver qué logra con esta hurraca rana. Pues nada, una desnucadora de solar, y con eso tiene lo suficiente para que esta caída se la estén llevando los técnicos ante un Enrique Vera que corre por ahí pues como conejo despavorido buscando a Killer, y de pasadita le da por ahí un cariñito a Andy Barrow, que realmente, amigos, ustedes lo saben y lo vimos pues ya en la anterior ocasión cuando ayudó virtualmente a Killer a coronarse campeón del mundo. Ahora vamos a ver, los rudos han llegado en desventaja. Killer se equivoca, le pega por ahí al fresero, y amigos, pues ¿qué les parece si para continuar las emociones nos vamos a una pausa? La Secretaría de la Defensa Nacional invita al público en general a la ceremonia que, con motivo del Día de la Bandera, se llevará a cabo el próximo 24 de febrero a las 10 horas en la Plaza de la Constitución. Dicho acto será presidido por el ciudadano presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Tu asistencia y participación le dará a este homenaje la relevancia y solemnidad que requiere el culto a nuestro lábaro patrio. Este domingo 23, Nexos conversa con Carlos Fuentes. Con el gran novelista nos acercamos a Estados Unidos y la necesidad, como él dice, de una gringostroika. Revisamos América Latina y nos planteamos nuestros propios problemas. Bueno, pues todo listo para esta segunda caída. Vamos a ver qué es lo que sucede. La primera caída la ganaron los técnicos. Aquí The Killer se enfrenta al Fantasma. El público ovaciona la acción, en donde sale Andy Barrow con un golpe. Estas extraordinarias patadas de Fantasma. Vamos a ver qué es lo que hace el encapuchado. Nada. Bueno, pues ahí se lleva parte del aplauso del público. Y pues esto ya es extra, Alcatraz. Pues es extra cuando Andy Barrow pues realmente está siendo reclamado por Killer, porque no puede estar cometiendo errores. Está bien que lo acompañe, pero que tampoco lo ayude a fracasar. Y yo creo que parte de ese fracaso, claro, muchas veces con un besito en la mano y un abracito, pues se arregla todo. Porque es una pareja que han vivido juntos mucho tiempo, alegres y contentos, van buscando la victoria. Vamos a ver si eso es suficiente, por lo menos para apantallar un poco a los técnicos y lograr la victoria. Bueno, por lo pronto ya estamos aquí en esta segunda caída, donde la Muerte está buscando a Enrique Vera, ya que tuvo una confrontación por allá por Centroamérica, donde tuvieron realmente una encarnizada lucha, y Enrique Vera se acuerda de ello. Y esa Muerte pues vino, lo trajeron de allá y le dijeron, bueno, ahora sí, aquí está Enrique Vera, y a ver qué puedes hacer con él. Por lo pronto, los rudos están ensañándose ya con Enrique Vera.
que seguramente es el capitán del bando técnico, y amigos, pues están empezando a tomar ventaja estos dos. Y mientras estamos viendo, pues, este tremendo golpeteo que le hacen a Enrique Vera, si me permite mandarle un saludito por ahí a la familia Martínez Miraflores, a Tomás Clemente, que pasó amiguito, a Líbiese de Varicela, Liga Olmeca de béisbol infantil, caray, qué bonito que los niños jueguen béisbol, y a Cintia, la linda reportera de una revista especializada. Un saludo muy cordial para todos ustedes. Y bueno, amigos, ya estamos aquí viendo que los rudos, con esa ventaja de poder pegar, de poder hacer todo tipo de situaciones negativas, fuera de lugar y fuera de forma. Y bueno, Andy Barron, que esto no tiene por qué hacerlo, ya que él no forma parte de esa tercia. Los referees pues están en su labor de observar sobre el ring qué es lo que sucede, y Enrique Vera se ha llevado unas pataditas bastante punzantes de Andy Barron. Ahora, pues Killer azota con mucha facilidad al fantasma, y creo que aquí se está casi decidiendo. Vean ustedes qué hermosa plancha dolorosa del Espanto Junior, que hace vibrar no solamente a la gente, sino a este ring. Y el fantasma, pues realmente no se va a levantar, Alfredo. No, fue una gran forma en la que terminan aquí con Fantasma. Una extraordinaria plancha de este hombre del norte, el Espanto Junior. Y aquí la muerte, pues trata ahora de eliminar a Solar. El que no se ha podido recuperar y está bajo del encordado es Enrique Vera. Ahí lo vemos doliéndose. Tremendo golpe aquí de el Killer. Tercera palmada para Solar y solamente queda Enrique Vera. Aquí Fresero y Bucles levantan la mano. La lucha se empata. Una para los rudos, una para los técnicos, y el público disfrutando las acciones aquí en el torneo de cuatro caminos. Pues disfrutando, amigos, cuando estamos ya entrando a la tercera caída. Realmente Enrique Vera se quedó demasiado tiempo abajo y le contaron los 20 segundos siendo el capitán. Pues realmente ya lo demás fue extra. Ahora Andy Barro está todavía interviniendo. No sabemos cómo lo siguen permitiendo los referees. Sin embargo, esas pequeñas ayuditas pues realmente perjudican al bando técnico. Y claro, con luchadores de una alta calidad como este Espanto Junior, amigos, ustedes poco a poco irán valorando este tremendo luchador de allá del norte. Es un luchador con una calidad impresionante. Ahora, el fantasma trata de reponerse, pero bueno, apretado como está la de Kile, y luego golpeado de esa forma tan precisa de Espanto Junior, con este doble codazo, el fantasma ya no ve la suya. Primero, una plancha endemoniada del Espanto, codazos, y vamos a ver la muerte que resuelve con Enrique Vera, que ya le partió ahí la frente, y creo que se está convirtiendo esto en un pleito personal entre la muerte y Enrique Vera, como lo estamos observando. Vean ustedes la manera de enfrentarse a este par de gladiadores, realmente con un deseo de venganza y pues no odio, simplemente el deseo de conquistar la primacía, mientras la muerte quiere pues lograr un cartel a costa de Enrique Vera. Sí, ahí está demostrando que es un hombre que tiene mucha rudeza, que tiene buena lucha, y por ahí también creo que tuvo algo que ver el Andy Barrow, porque cuando se quedó abajo Enrique Vera, vinieron una serie de golpes, una serie de acciones, empezó a sangrar, como ustedes lo observan ya de la frente. El público no quiere a los rudos. El Espanto, como lo observamos al principio, subió con máscara, él ya no tiene máscara, se la despojó, y bueno, todo esto como ingrediente extra de esta lucha que estamos viendo. Y aquí toma la venganza Enrique Vera. Bueno, una venganza que se está convirtiendo ya multitudinaria, mientras Enrique Vera ya desconcertado dice, bueno, a mí me sangraron, ¿y por qué la muerte se baja? No es el camino para triunfar en una lucha, aunque, amigos, que no olviden los técnicos que de alguna forma pues llevan la ventaja, aunque están empatados. Sin embargo, Killer está mostrando mayor empaque, mayor consolidación. Ahora es dominado, pues no correctamente, por el fantasma reteniéndolo. ¡Va! ¡Qué tremendo tope para el fantasma! Porque Killer se pasó de vivo y vamos, se quitó. Y vean ustedes ahora lo que van a hacer. ¡Espanto! Ahora le sale al tiro por la culata. Y vamos a ver cómo termina este enfrentamiento de la muerte con Enrique Vera. ¡Foul! ¡Un foul que no ven los referees! Y está casi dominado Enrique Vera, Alfredo. Bueno, pues un foul clarísimo. Los referees estaban en el conteo abajo del ring. Observen ustedes una vez más aquí en la repetición, los dos hombres ahí, se observa claramente la repetición en foul. La lucha queda a favor de los rudos. Nosotros vamos a una pausa y volvemos. El Medio Oriente, visto a través de
La Media Luna, otro gran éxito editorial de El Universal. Imágenes, entrevistas, crónicas y reportajes sobre la historia del Medio Oriente desde la Primera Guerra Mundial hasta la tormenta del desierto. Haga suya esta apasionante obra de tres tomos, suscribiéndose por un año a El Universal, el gran diario de México. Cocodrilos que tocan el clarinete, instrumentos que se tocan solos, tortugas que cantan jazz. ¿En dónde? En Trupeteando. Ven a viajar con la troupe a un sueño musical de títeres y payasos. Sábados y domingos a las 12 y 13.30 horas en el Teatro Tepeyac. Un espectáculo para toda la familia. Fútbol mexicano, torneo de liga. Este domingo las Chivas Rayadas del Guadalajara reciben al Atlético Morelia en el Estadio Jalisco. Este domingo a las 12 del día, el fútbol está en Canal 13. La mejor opción. Ahí es una vez más con otro gran amigo, un gran escritor, dramaturgo, cuentista, Tomás Espinosa. Tomás, te quiero hacer una preguntita. ¿Qué opinas tú de las luchas y el teatro? Pues yo creo que la lucha tiene mucho de teatro en cuanto a ritual, en cuanto a la comunicación con el público, la participación del público, y en cuanto a que hay muchos sketches o pequeños guiones que utilizan los luchadores y que con eso se divierten entre ellos e involucran al público. A mí me parece muy ritual, sobre todo cuando hay el corte de cabellera o cuando rompen la máscara, quitan las máscaras, como que esto nos viene desde antes, quizás de siglos, y se transforma en la lucha libre. Cuando un luchador no es buen actor, tarda en meter al público, y los que son muy buenos actores lo meten inmediatamente de cuando suben al ring. Entonces yo pienso que sí hay bastantes elementos teatrales, divertidos, sobre todo el vestuario, las máscaras y algunas coreografías realmente muy notables, ¿no? Como la estrella que hacen muchos luchadores. Pues muchas gracias, Tomás, te agradecemos de veras tu participación y ojalá tú nos escribas esa obra. Ojalá pueda, tala. Bueno, amigos nuestros, ya tuvieron ustedes la oportunidad junto con nosotros de escuchar las palabras de este dramaturgo Tala Menéndez en otra de sus interesantes entrevistas. Y bueno, sin el afán de molestar, porque en algún momento dado la gente de la lucha libre podía pensar que estamos haciendo alusión a que esto es un teatro, no, es un deporte, una disciplina, pero pues son puntos de vista muy interesantes. Alcatraz, no sé cuál sea tu opinión, pero también estamos listos para irnos a la siguiente lucha. Pues la siguiente lucha, amigos, que va a sacar chispas porque el Tejano y Silver King al lado de Gran Jamada seguramente van a dar mucho que decir en una lucha verdaderamente escalofriante, porque se enfrenta nada menos a Dr. Wagner Jr., al Negro Casas y por supuesto a otro luchador, Tigre Canadiense. Tremenda va a ser esta lucha, amigos. Regresamos pronto con ustedes. Bueno, pues mientras ustedes observan en su pantalla quiénes son los participantes en estos sensacionales relevos australianos, como ya apuntaba Alcatraz, yo quiero decirles que se preparen porque viene un auténtico banquete de calidad en cuanto a lucha libre se refiere. Tal vez no esté la mejor lucha libre del mundo aquí en el Toreo de Cuatro Caminos, Alcatraz, pero la lucha libre de calidad y la mejor lucha de México, prepárense porque ustedes van a disfrutar de una muy buena exhibición. Pues seguramente, amigos, porque los contendientes de esta lucha tienen todo para hacerlo y para hacer realmente toda una obra maestra de lucha libre. Se los aseguramos. Vamos a ver si no nos equivocamos. Esperamos que no. Pero en realidad, este tipo de combinaciones que ha hecho Don Carlos Mailes con su lucha libre internacional son las que realmente avivan la hoguera de las emociones en este toreo de cuatro caminos. Vean ustedes, un Negro Casas con una personalidad impactante. Un Gran Jamada que es un luchador de alta calidad. Vean ustedes los movimientos, candados, más candados, una contrallave. Vean ustedes cómo lanza la Negro Casas y es todo un
paquete de calidad al principiar esta lucha, amigos, que nos hace llenar de emoción, porque realmente no solamente son luchadores consumados, sino vean ustedes, hasta saben golpear con estilo. Yo creo, amigos, que vamos a estar y yo creo que deben sentarse muy bien ahí en casito, donde quiera que ustedes se encuentren. Siéntense con mucha tranquilidad y disfruten lentamente esto que es un verdadero platillo. Vean estas patadas, la calidad, no solamente unas patadas aventadas así, pues no sé, con toda libertad. Ahora una descuartizadora que yo le llamaría, que por poco y parte en la jamada. Todo este tipo de castigos que hacen un luchador u otro van minando la condición física de cada uno. Bueno, yo no quisiera describir demasiado pues lo que va aconteciendo, porque de hecho, ven ustedes este codazo de lo alto del tejano y un Negro Casas que se recupera y que se recupera con habilidad. Un antebrazazo que medio pone groggy aquí al tejano y buena patada, doble patada al Negro Casas. Y ahora vamos a ver qué va a hacer el tejano. Unos movimientos ágiles, llenos de movimiento. ¡Qué quebradora tan tremenda de Baby Casas! Y el Negro Casas, ahora sí se dolió, Alfredo. Bueno, pues una sensacional maniobra de este tejano. Mark Luzinski, el tigre canadiense, se quedó impávido con la boca abierta después de cómo trataron por ahí a Pepe el Negro Casas. Y vamos a ver esta pareja, qué es lo que hace. Aquí viene Silver King y observen ustedes ese potro que le hacen por ahí, totalmente dolido. A su esquina se va el Negro Casas. Un potro que no solamente por poco y lo desgañita, mientras Silver King está buscando con el tigre canadiense desnivelar la fuerza, la habilidad que tiene cada uno de ellos. Vean ustedes los movimientos tan ágiles de cada luchador. Una patada de reversa que falla Silver King y los movimientos que siguen con armonía, con estética, con solidez, demostrando la capacidad y la fuerza de cada uno de ellos. Vean ustedes nomás hasta el tigre canadiense, que está aprendiendo cada día a ser no solamente un luchador del extranjero, sino un conocedor ya de la lucha libre mexicana. Ahora vamos a ver si este tipo de golpes y de lastimaduras contra luchadores como el tigre canadiense, que tiene una gran resistencia, pero no tanta como para pues soportar tanto castigo, vamos a decirlo así. Ahora vean ustedes la fortaleza de un Dr. Wagner Jr., caray, con ese peso y con esa catadura, y ahora un gran jamada que demuestra por qué ha sido y seguirá siendo un tremendo y magnífico luchador. Otra vez el Negro Casas, y amigos, esto está verdaderamente que hierve de calidad, Alfredo. Realmente maniobras, llaves, de todo un poco, y todo con el sello de la casa. Hemos estado presenciando una primera lucha realmente excepcional. Observen ustedes esta patada de reversa con giro, muy bien aplicada, y por ahí veíamos al Dr. Wagner en este tirabuzón. Ahí aparece el Dr. Wagner, queda un poco dolido. ¿Y qué es lo que viene? Bueno, pues una confusión entre Silver King y el tejano. Bueno, unas patadas de canguro que el Negro Casas se equivoca, otras patadas de canguro del tejano que sí llegan a su objetivo, el Negro Casas que se estrella en la esquina, un pero tremendo antebrazazo, doble antebrazazo. Amigos, esto es para acabar con cualquier luchador capacitado, una cabana, pero de 10 dimensión. Y amigos, los técnicos se han llevado una primera caída enorme, enorme y llena de calidad, Alfredo. Realmente de una manera magistral, y ahora solamente falta el tigre canadiense. Aquí lo levantan, queda totalmente eliminado. Una primer caída que se la llevan los técnicos. Vamos a una pausa y regresamos. Hace más de un año que no se confirma un solo caso de poliomielitis en México. Estamos a punto de erradicar esta enfermedad. Guerra contra la polio, bastan dos gotitas por niño. Asegúrese que su hijo la reciba en los próximos días nacionales de vacunación, febrero 22 y abril 25. ¿A poco voy a ganar? No me remito a las pruebas porque es temprano. Vaya, amigos, ya vamos a la segunda caída. Bueno.
Bueno, vamos a ver la repetición. Vean ustedes qué golpazo tan impresionante se llevó el Negro Casas. Y ahora, vamos, yo creo que aquí pues se llevó un meritorio aplauso. Gran jamada en esta Hurracarrana. Y caray, amigos, créanme que casi me quedo afónico cuando ya estamos de lleno en la segunda caída, porque la verdad sea dicha, y perdonen ustedes si en ocasiones pues hago subir los decibeles de su aparato televisor, pero me emociono demasiado porque la calidad es evidente, y los movimientos, vean ustedes los movimientos tan artísticos, de tanta fuerza y de tanta calidad. No podemos pedir más a estos luchadores, que nos muestran no solamente las habilidades de luchadores consagrados, sino, caray, qué categoría y qué clase tienen estos luchadores. Ahora vamos a ver Gran Jamada qué hace con el Tigre Canadiense cuando las evoluciones siguen pues realmente con un ritmo muy acelerado, y creo yo que aquí pues tendrán que ponerse muy vivos los rudos, si no, de otra forma podrán perder toda la lucha. Gran Jamada es un luchador consumado y además de muchos años, que seguramente está guiando por la experiencia. ¡Qué tremenda patada! Patadas de canguro del Negro Casas. Estas sí le dolieron a Silver King, pero les aseguro que hasta la última de sus costillas, y no sé cómo pueda resistir. ¡Pues resistió, amigos! ¡Qué barbaridad! Y es que, perdónenme que en ocasiones no es que me gane la risa, pero es que no es posible considerar estos luchadores. ¿Cómo pueden resistir? Y amiguitos, recuérdenlo, esto lo hacen luchadores profesionales. No lo intenten porque se pueden lastimar severamente cuando con esta japonesa de Silver King. Y ahora eliminando, vean ustedes las evoluciones tan técnicas, tan movidas, de tanta calidad, de luchadores verdaderamente consagrados. Un campeón del mundo como es el Negro Casas y otro campeón del mundo de parejas como es Silver King. Bueno, estamos rodeados de verdaderos estrellas en este toreo de cuatro caminos, Alfredo. Bueno, pues están sacando las llaves, las maniobras de colección para nuestros amigos del Sistema Universal de Video. Ojalá y guarden esa maniobra de Gran Jamada. Aquí, doctor Wagner, emulando un poco a su señor padre con esa máscara, con ese peso, y todo se está resolviendo ya Alcatraz de esta segunda caída. Bueno, primero una desnucadora, ahora pues una especie de suples, que yo le llamaría más que nada un azotón en serio, y ahora el Tigre Canadiense terminará por... Pero en serio, con Gran Jamada. Y amigos, pues esto a ritmo de Babalú, pues yo creo que el Tigre Canadiense está demostrando que pudo con esta lucha como el Negro Casas. Mira qué ritmazo. Amigos, si nos permiten, vamos a una pausa y regresamos. México lanza su segunda generación de satélites. El sistema Solidaridad entrará en operación en 1993. Los satélites Solidaridad cuentan con mayor capacidad y potencia para transmitir señales de voz, datos e imagen entre posiciones fijas y móviles, cubriendo a México, Centro y Sudamérica, así como a las principales ciudades de Estados Unidos y Canadá. Telecomunicaciones de México. Ustedes primero. Los kilómetros son segundos. Sector Comunicaciones y Transportes. Tierra Adentro. Un espacio para los jóvenes creadores del interior del país. Tierra Adentro. Una publicación bimestral del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Tierra Adentro, un lugar de encuentro para las artes visuales y la literatura. Tierra Adentro. Este domingo no se pierda nuestro programa especial previo al campeonato 1992 de la Fórmula 1. Fechas, pilotos, escuderías. Toda la información la tenemos para usted el domingo a las 2 de la tarde. Claro, en Canal 13, la mejor opción. Bueno, pues vamos rápidamente a la definición de esta emocionante y sensacional lucha, la tercera caída. Doctor Wagner Jr. arremetiendo contra este joven, el Silver King.
platicábamos con él, nos decía que tiene apenas 23 años y bueno, pues 23 años de calidad, de lucha, las demuestra ahí encima del encordado. Y Pepe el Negro Casas, vamos a ver cómo se resuelve Alcatraz. Creo que hasta el último instante vamos a ver realmente una sensacional lucha. Tiene razón Alfredo, amigos, y esta caída tendrá que ser verdaderamente fatídica. Vean ustedes la manera de tratar de rescatarse de alguna forma. Silver King, que recibió un golpe bajo, no sabemos qué tan bajo fue. Por lo pronto el Negro Casas sigue mostrando ahí su gallardía y además esa gran clase de luchador que se ha convertido en lo que se ha convertido, porque ha evolucionado muchísimo el Negro Casas, aunque en ocasiones, vean otra descuartizadora, el Negro Casas, que se dice mi enemigo en ocasiones, pero bueno, yo lo respeto mucho. Algún día nos veremos en el ring y ya diremos pues quién es quién. Ahora por lo pronto pues vemos esta guillotina del Tigre Canadiense. Y es un poquito de tomar y recibir, porque ya en esta tercera caída, amigos, los seis contendientes están bastante agotados. Ahora las evoluciones, a pesar de que siguen siendo muy dinámicas, qué golpe tan tremendo le dio. Y vean ustedes cómo con esa palanca trataba de dominar al Tigre Canadiense, pero bueno, el Dr. Magnus Jr. es un luchador que tiene un gran parecido con su padre en su corpulencia. Y además, en esa fuerza, en esa tremenda presencia que tiene. Y claro, pues amigos, yo creo que no podría ver tan pareja una lucha como esta. Una lucha tan pareja, pues una patada de reversa. Y vamos a ver cómo se define, porque es bastante complicado. Realmente tiene que haber algo sorprendente para que los técnicos se recobren. Y afortunadamente para Silver King y el Tejano están descansando. Mientras el Negro Casas sigue con lo suyo. Y vamos, no puede hacerlo solo, pero creo que están llevando una estrategia muy, muy equilibrada, muy apropiada. Silver King y el Tejano están bastante agotados y ahora están tratando de agotar a un... Pues no, nada, no lo agotó suficientemente. A Gran Jamada lo lanza abajo del ring y empieza ya un poco a tome y daca como para definir esto. Mientras el Tejano y Silver King se ven bastante agotados, esperamos que saquen fuerza de no sé dónde. La sacaron de alguna forma, dobles patadas. ¿Y qué va a suceder, Alfredo? Bueno, pues vamos a ver qué hace esta sensacional pareja. Aquí toma vuelo, sale, ¿no? Unos reguiletes ahí que son aclamados por el público y se fueron con la finta. Tanto Wagner, que aquí ahora sí se lo encontró por ahí Silver King. Quedan tendidos los dos luchadores y todo parece que se resolverá en un instante. Bueno, Silver King, que quedó de alguna manera lastimado. Tejano, que quiere agarrar a Negro Casas, y Negro Casas, que se equivoca, amigos. Y esto puede ser el final, porque vean ustedes, Dr. Wagner Jr. ya está acabado abajo del ring. Vean ustedes cómo el Negro Casas ya no soporta ese castigo, y con esta desnucadora el Tejano acaba de una vez por todas con una tercia sorprendente. Y nada vemos y nada más, los técnicos muestran su calidad, su contundencia y su valor al llevarse realmente una lucha con toda calidad. Vean ustedes la manera de lastimarse de Silver King, esa pierna izquierda, que fue impresionante. Bueno, pues termina la lucha, una sensacional. Vámonos a un corte. Después de 10 años de ausencia, Le Luthier nuevamente en México. Un amigo, el público. Miau, miau. Cantaban los gatitos. Cuac, cuac, cuac. Cantaban los gatitos. Cri, cri. Cantaban los grillitos. Ah, ah. Cantaban los. Ah, ah, ah. Cantaban los. Ah, ah. Los puntitos. Ah. Los canguros, ¡ah! Los choritos, ¡ah! Los pitorosos. Es como el gorjeo de los pajaritos después de la tormenta. El gorjeo de los pajaritos. ¡Pío, pío! No, después de la tormenta. ¡Glu, glu! Celos de los guantes que tocan tus manos. Celos del collar que tocan tu cuello. Celos de la silla que usas para sentarte. Breve temporada.
estimados amigos, estamos a punto de presenciar la lucha estelar de esta tarde, que seguramente va a resultar interesantísima, porque se presenta por primera vez Bam Bam Bigelow con los samoanos, una tercia de norteamericanos que se enfrentarán a una tercia de mexicanos, verdaderamente imponente, con Canek, Fishman y dos caras. Bueno, pues se antoja también interesante el desenvolvimiento de estos tres mexicanos, porque los hemos visto como rivales, ahora como compañeros, seguramente será una lucha muy interesante, y vamos a ver si dan cuenta de los extranjeros en un cartel internacional que presenta el Toro de Cuatro Caminos. Ustedes que están en casa ya saben de la expectación que existe, así que estamos listos, vámonos, disfruten de esta lucha estelar. Amigos, ya estamos aquí sentados para presenciar un relevo australiano verdaderamente impactante. Bam Bam Bigelow y los samoanos, los norteamericanos contra los mexicanos, Canek, dos caras y Fishman. Vamos a ver, vamos a escuchar qué dijeron los norteamericanos. Solo mucho ganas, hermano. I see it like this. I'm in Mexico and I'm with the SST. And it's as easy as uno, dos, tres. Just like the Bigelow said, I can take on anyone. Dos Caras, Canek, Fishman, uno, dos, tres. Samoa SWAT team, Bigelow, you're going down. Bueno, pues ya escucharon aquí a los samoanos. Dicen que ellos son cuates y ustedes van a caer. Fue la última frase del samoano número 2, que dice que Canek, Fishman y dos caras van a caer. Cuando hacen su entrada aquí rumbo al encordado, el Bam Bam Bigelow en su presentación aquí en el Toreo de Cuatro Caminos, 17 años de lucha independiente, y aquí la presentación de los samoanos y de este impresionante luchador de más de 200 kilos y más de 2 metros de estatura. Alcatraz, vámonos con su narración porque esto ya empezó. Bueno, amigos, pues realmente empezó sin tomar formalidades, sin presentarse y dejando al Fresero y al Bucles pues nada más como el chinito Milano, porque caray, acercarse a estos pesos completos es bastante peligroso. Un pequeño rasguño y pueden realmente sufrir las consecuencias este par de referees que hacen lo posible para controlar las acciones. Pero vamos, amigos, pocas veces podemos ver un tipo de calidad diferente de lucha libre frente a luchadores de alto peso como ellos, los samoanos y Bam Bam Bigelow, que si bien podríamos decir tienen cierta ventaja porque no solamente tienen un mayor peso, sino también un poco de mayor estatura. Vamos a ver hasta dónde nuestros mexicanos, Canek, Fishman y dos caras, logran pues sobrellevar o salir adelante ante esta disyuntiva, porque los samoanos, amigos nuestros, están muy coordinados. Mientras uno de ellos ya está ahorcando a Canek, Bam Bam Bigelow está con esos golpes de 200 kilos de fuerza haciendo ver fantasmitas también a Fishman. Y claro, Bam Bam Bigelow dijo: déjenme a Canek, porque si este es el bueno, pues quiero quitarle la máscara y dejarlo pues que se regrese a su principado por allá, por Tabasco. Y mientras Fishman trata de reaccionar, amigos, creo que han sido sorprendidos los mexicanos y el público que asiste al Torneo de Cuatro Caminos, los anima gritando México, México, pero yo creo que los estadounidenses vienen con un plan devastador. Y vean ustedes a un dos caras, pues flamante nuevo campeón mundial de peso completo de la UWA, y ahora compañero de su enemigo en esa confrontación de Canek. Pero no, fíjense, ahora se parece ser que ya han vencido en esta primer caída los Bam Bam Bigelow y los samoanos, festejando ya el triunfo de esta primer caída. Y bueno, lo que pasa es que no he visto a los referees levantarle la mano. ¿Qué está diciendo el samoano? Bueno, pues está dando grititos un poco a lo hawaiano que realmente no entendemos. Y mientras le hacen este pequeño close-up, para quien le gusten los morenos, para las muchachas que gusten de los morenos, pues no sabemos qué está pasando, el conteo hacia abajo. No entiendo, Alfredo, porque no he visto que les hayan levantado la mano. Bueno, no ha terminado aún la primer caída, viene este ritual de los samoanos y del Bam Bam Bigelow. Los referees están tratando de contar, no ha terminado, insistimos, la primer caída, pero por lo pronto los mexicanos se vieron sorprendidos. Vamos a ver qué es lo que resuelven ahora en este accionar. Bueno, realmente, amigos, Alfredo, me desconcertó. ¿Sabes por qué? Porque ese ritual que hicieron es muy, muy, muy característico de ellos cuando ganan una caída. Entonces,
yo creo que quisieron engañar al buque, sea al fresero, que no sonara a tontos, y dijeron, señores, a seguir luchando porque aquí todavía falta más. Y vamos a ver este samoano, qué logra hacer atrayendo a Fishman. Fishman, que es un luchador, como ustedes saben, amigos, de una gran calidad. Un luchador que, pues, a través de tantos años ha demostrado, y no solamente esa calidad que ya lo ha llevado a, pues, alturas insospechadas, sino que sabrá responder con toda seguridad cualquier, cualquier estrategia contraria, pues, de los rudos, que también son, porque Fishman es rudo. Ahora vamos a ver qué continúa. Esta primer caída todavía no se resuelve, mientras el samoano le dice al referee que, pues, Fishman le está jalando el pelo. Nada cierto, es una manera también de desconcertar, y Fishman se enoja porque no nos olvidemos que rudo, es un rudo, pues consumado rudo, porque pocas veces podemos verlo como técnico, sin embargo ahora lo tiene que hacer. Vamos a ver hasta dónde, cuando intentaron una toma de referee y un azotón que le dolió bastante a Fishman. Samoanos, ustedes verán, amigos, que este tipo de movimientos luchísticos, pues, son lentos por lo mismo, porque son luchadores muy pesados, y no podemos ver una lucha, pues, tan movida como la que vimos en esa extraordinaria de la semifinal de la lucha anterior. Pero de todas maneras no pierde calidad. Toma de referee y por ahí lo lleva a la esquina el samoano. Golpes cortos ahí al plexus de dos caras, y dos caras que se está doliendo. Un esquinazo, se logró salir afortunadamente, y el samoano se dio realmente, pues, un sentoncito por ahí entre las cuerdas. ¡Ah, qué barbaridad! ¡Cómo dos caras logran levantarlo nuevamente al otro samoano! Oiga, ven la fuerza tremenda de dos caras. Y bueno, que no vaya a entrar Mamá Miguel, porque entonces iba a ser muy difícil. Mientras dos caras está demostrando ya, pues, no ser regando ese brillo de su campeonato en este famoso ring del toreo de cuatro caminos. Bueno, y aquí la invitación de parte del Bam Bigelow, observen ustedes, levantar los brazos para enfrentar a Canek. Bam Bigelow, realmente impresionante. Imagínese usted de tenerlo de cuñado. Bueno, pues sería dificilísimo salir con la hermana, ¿no? Bueno, que mi cuñado, pues, no canta mal la ranchera. Un saludo a mi cuñado. Vamos con la narración, Alcatraz. Caray, un esquinazo por allá, Canek. Y yo creo que, pues, no solamente le puede espantar a Canek la gordura de Bam Bigelow, sino que se está resintiendo ya de esa fuerza de 200 kilos, amigos, que Bam Bigelow, no muy conocido por Canek, tendrá que descifrar su estrategia. ¡Ay, qué barbaridad! ¡Qué bueno que se quitó Canek! Porque, amigos, lo ven, si hay unas patadas extraordinarias de Canek a la cabeza, más bien a la cara de Bam Bigelow. Yo creo que no sabe de alguna forma Canek descifrar, es que está alto, está pesado, y olvídense de que está calvo, porque no está calvo, simplemente está rapado. Y ahora le da, pues, realmente un sentón. No creemos nosotros que haya sido foul, pero sí le dio un sentón que le dolió bastante a Canek. Amigos, es que aquí los movimientos, los golpes, los azotones son con la fuerza del peso del luchador, y este peso es tremendo. Ahora los samoanos lo van a lanzar. Tremendo, tremendo ha sido ese apretujón ahí en la esquina. Canek, va a ser difícil ya rescatarse. Ahora, ¿qué va a hacer Bamba Miguelo? Tremendo salto mortal hacia adelante, Alfredo. Esto me huele a derrota de la primera caída. Bueno, pues parece ser que viene el final de la primera caída. Aquí viene un espaldarazo sobre Fishman. Está totalmente terminado Canek. La lucha en esta primera caída, cuando ingresa dos caras, se está resolviendo a favor de los rudos. Ya le quitaron la máscara a Canek. Ya le quitó Bam Bigelow la máscara a Canek. Y aquí viene el triunfo en esta primera caída. Cuidado ahí. Vaya manera de aplastar a Fishman. Y qué fuerza de Bam Bigelow, mientras estamos viendo a Canek semidescubierto por un atrevimiento soez de Bam Bigelow. Bueno, amigos, esto se está poniendo muy interesante. Vamos, una pausa y regresamos pronto con ustedes. Nosotros nos sentimos tan a gusto con nuestra casita. Es el resultado del esfuerzo de muchos mexicanos. Para mí lo más importante es, como decirlo, que con mi casa me siento más segura, como más tranquila, como más ligada a México. Teniendo mi casita, yo siento que México es más mío. Infonavit, el hogar del trabajador. Congreso Nacional Ordinario de la Confederación de Trabajadores de México.
el acto político y social más importante de nuestro país. 24 y 25 de febrero, Palacio de los Deportes. La CTM, siempre unidos, construyendo el futuro de México. Ya está aquí y no viene sola. El sabor del Caribe, Celia Cruz. La presencia de Mariano Varo, directora de la película Danzón, su actor Tito Vasconcelos y la divertida visita de Ausencio Cruz. Todo para un programa picante. Canal 13. La mejor opción. Segunda caída de esta sensacional lucha en donde seis pesos completos están demostrando sus cualidades y sus habilidades. Están perdiendo los mexicanos, podríamos decir que son los técnicos en esta ocasión. Aquí Samoano 2 apretando fuerte a Fishman y tomando un poco de aire en su esquina el Bam Bam Bigelow y el Samoano número 1. Y también del otro lado, bueno, pues Canek ya se puso una máscara que le trajeron rápidamente del vestidor. Vamos a ver cómo se resuelve. Alcatraz creo que es una lucha muy apretada y, como tú bien decías, por la corpulencia, pues muy difícil de observar algunos movimientos, aunque aquí aparece un puente olímpico bien ejecutado que rompe Fishman. Pues lucha libre de calidad, amigos, y realmente es una excelsitud de lucha libre tamaño Dios Lalo, porque les está lloviendo a los llamados técnicos esta ocasión, ya que Fishman pues no ha podido descifrar a estos gemelos samoanos. Y miren ustedes que Fishman tiene una experiencia impresionante. Canek está bastante dolido porque no solamente le quitaron la máscara, sino que lo ha puesto a pensar el cómo dominar a un Bam Bam Bigelow. Cuando vemos unas patadas de canguro de Fishman, ya como para no dejar, porque la verdad, amigos, están bastante desconcertados nuestros mexicanos. Vamos a ver si Dos Caras le aplica un poco de inteligencia y ahí está pidiéndole al público que los anime con ese grito de México, México, que retumba el toreo de cuatro caminos. Ya lo escuchamos al principio de la lucha. Y claro, sigue llamando Samoano, no le gusta mucho la idea. Ahora baila un zapateado para ver si pues eso también desconcierta a Dos Caras. No es suficiente, amigos. Dos Caras ahora se están empezando a tratar de intentar a llavear. Vamos a ver hasta dónde el público sonríe. Esto no es lo que quieren ver, porque además Samoano pues nada más hizo la finta, porque The Box pues sabe de mucho de lucha, de box, quién sabe. Por lo pronto van a hacer lo que deben hacer. Toma de referee, la toma de referee normal que técnicamente deben hacer, debemos hacer todos los luchadores, porque eso es, de ahí debe principiar la lucha libre de calidad. Ahora bien, pues vamos, él trata de pues darse un poco de sus elixires bucales para ver si con eso le da una fuerza, no sé, puede ser un poco de fetichismo, algo que solamente él cree y lo cree. Por lo pronto, lo que sí creemos es que con este candado, Dos Caras puede llegar a dominar de alguna forma a este samoano. Lucha libre, amigos, como decía también Alfredo y lo reiteramos, lucha libre, si ustedes quieren, un poco lenta, pero no deja de tener calidad. Pesos completos que en sus movimientos, claro, no les permite hacer esas cabriolas, como dice alguna vez Alfredo, dice una palabra muy simpática, porque la verdad no pueden estar volando, ya que pues o se acaban el ring o realmente no sabríamos dónde quedaría su humanidad. Otro candado que intenta Dos Caras, un látigo, y vean ustedes la manera, latigueando por ahí Dos Caras con inteligencia las cuerdas, brincando con mucha agilidad el samoano, una plancha que falla. Vean ustedes, como que me escucharon, tope formidable Dos Caras, y ahora pues realmente como que recordaron que algún día fueron ligeros, porque no toda la vida han sido. Dos Caras lo remata con un derechazo y bueno, abajo ya es otro cuento, y creo que deben subirse para seguirnos dando ese festín de buena lucha libre. Sí, abajo ya aparece una super libre, el público empieza a tomar partido, obviamente a favor de los mexicanos. Samoano queda golpeado, Samoano 1 queda golpeado ahí en el barandal, los dos hawaianos están abajo del encordado, y este tremendo Bam Bam Bigelow pues aquí se lleva la rechifla del público, ahí enseñándole a Canek la máscara de la cual lo despojó. Y vamos a ver qué es lo que hace el Príncipe Maya. Seguramente tendrá que sacar pues las llaves, tendrá que sacar la habilidad, y apoyado lógicamente con el público, que en este momento entona el nombre de México, México. Ojalá que pues Canek saque el honor.
Bueno, Bam Bigelow le papaloteó un poquito ahí la máscara como señal de triunfo. Se lo metió en su rechoncha bolsa y le está diciendo, ven porque quiero más. Y esa otra mascarita también es mía. Que Canek se cuide porque si bien estas pataditas le pueden doler y sí le están doliendo a Bam Bigelow, vean ustedes cómo reacciona este luchador. ¡Qué recuperación tan importante! ¿Y ahora qué va a hacer? Lo levanta en una bandera sobre el hombro y tremendo golpe ha recibido Canek. Amigos, qué tremendo golpe ha recibido Canek. No se imaginan ustedes cómo este luchador de 200 kilos puede levantar a uno de 115 como Canek. Afortunadamente reacciona. Qué habilidad tiene Bam Bam Bigelow a pesar de su peso. Y Canek, qué sentido de recuperación, porque se está acordando. Pues vean ustedes, no es fácil dominar a un luchador tan fuerte y tan pesado como Bam Bam Bigelow. Hace su intento, otro golpe con unas patadas voladoras que le dolieron a Bam Bam Bigelow. ¿Y qué va a hacer ahora Canek? Bueno, va para abajo Bam Bam Bigelow y va a intentar un tope al estilo técnico. ¡Tope que logra! Y vamos a ver hasta dónde llega esto, Alfredo. Vaya manera de lanzarse del príncipe maya. Siguen las acciones dentro del encordado. Dos caras tratándose de llevar a uno de los samoanos. Canek se recupera, empieza a recuperarse ya. Y el samoano aquí siendo maltratado o intentaba ser maltratado por dos caras. Aquí se lo llevan y hay un error también del otro samoano. Una enredadera de dos caras para uno de los samoanos. El otro samoano que se resbala tras trabilla, se faulea solo. Y Fishman que termina la obra magistral. Y bueno, con esa plancha tipo fresero o bucles, más bien bucles. Bueno amigos, esta lucha se la llevan los rudos y un técnico. Ven ustedes el tope que intenta Canek. ¡Qué tope tan valiente de un luchador tan pesado como Canek, que no está acostumbrado a estos menesteres! Y amigos, este dos caras que resolvió con inteligencia. Ven ustedes la manera que se paró, se detuvo, enredó a samoano. Y amigos, vamos a una pausa y regresamos de inmediato. ¿Qué les parece? Conocer y conservar los recursos naturales del país. Crear una conciencia ecológica, especialmente en los niños y jóvenes, para el mejoramiento de las condiciones de nuestro entorno. Hacer un cuidadoso inventario de especies animales y vegetales y llevar a cabo proyectos de regeneración del patrimonio natural de México. Son algunos de los objetivos del Programa Universitario del Medio Ambiente. UNAM, nuestro futuro hoy. Decidiste abandonarnos porque lo quisiste, porque no te sentías a gusto. No menciones ni por un minuto que lo estás haciendo por el bien de los niños. Yo no pienso abandonarte. Hasta que aparezca la crisis de la edad madura. Falta mucho tiempo para que eso pase. Te harás la cirugía, te teñirás el cabello y todo volverá a la normalidad. Te corregirán el abdomen. Treinta y tantos. Cuando se sabe lo suficiente de la vida como para estar completamente confundido. Treinta y tantos. En Canal 13. La mejor opción. Bueno, señoras y señores, prepárense ustedes porque viene la resolución de esta lucha estelar en la tercera caída. Fishman enfrentando a samoano número uno. Las cosas están empatadas, una para el bando de los rudos, los extranjeros, otra para los limpios. Aquí evitan que Fishman golpee con el puño cerrado y esto lo aprovecha aquí el samoano para llevárselo con este tremendo golpe de espalda. Otro más, vámonos con la descripción y los apuntes de Alcatraz. Bueno amigos, yo creo que aquí estamos, como decías Alfredo,
más que técnicos, están cinco rudos y un técnico, dos caras un poco metido ahí entre la bravura de estos rudos, y no sabemos porque los rudos no han podido ser técnicos y el técnico no logró ser rudo en su momento. Creo que están en desventaja. Los norteamericanos han llevado con mucha inteligencia este combate. Vean ustedes el cabezazo, verdaderamente impresionante. Yo creo que la cabeza la tiene también dura. Me decían por ahí que cuando ya queda pelona o la rapan, es más dura. Bueno, pues por lo pronto Fishman se está doliendo y de una costilla que bien puede quedar más que aplastada. Vean ustedes qué manera de lastimar al hombre pez. Y creo que los norteamericanos están llevándose ya un poco de ventaja en esta que es la tercera caída y donde puede definirse esta confrontación internacional entre Estados Unidos y México. Amigos, yo les reitero con todo afecto que nos escriban sinceramente, también lo personal si ustedes lo prefieren, porque nosotros queremos saber qué les gusta y qué les disgusta de lo que estamos haciendo. Queremos servirlos de la mejor manera. Escríbanos sus opiniones y sus maneras de pensar, qué es lo que quieren y cómo quieren que se los hagamos. Realmente los vamos a complacer porque para ustedes hacemos este programa. Mientras estamos viendo un Bam Bam Bigelow lentamente, muy despacio, aniquilando y terminando de esa forma ya a Fishman, que quedó bastante lastimado, dos caras que quisiera, por favor, quisiera irse a su esquina a meditar un poco lo que está sucediendo. Yo creo que están bastante desconcertados, pero no porque sean malos, simplemente porque los norteamericanos han realizado una lucha de golpeteo y así, lastimándolos uno tras de otro. Ahora, claro, dos caras logra zafarse, un poco debilitado, saca fuerzas por ahí de no sabemos dónde, con estas patadas impresionantes, y claro, ahí vamos a ver hasta dónde, equivocación del otro samoano. Bueno, muy buena ventaja, plancha de dos caras hacia afuera, y amigos, esto se está componiendo para los mexicanos. Bueno, pues vamos a ver si lo que hicieron en la caída anterior lo repiten. Otro vuelo aquí de Fishman tratándoselo de llevar a samoano. Hay un poco de golpeteo y este duelo que pues es el que la gente quería, es el duelo que todo mundo estaba esperando. Aquí el Bam Bam Bigelow tratando de romperle la máscara a Canek. No se resuelve aún nada, está por venir la parte final de esta extraordinaria lucha. Ya le rompió la máscara, la segunda de esta noche, y bueno, pues la cuenta va a ser aparte, no solamente por los golpes, sino también por las capuchas. Dos caras, logró finalmente una plancha. Fishman se lastimó y miren ustedes lo que ha hecho. Canek trata de levantar, no puede ser, amigos. Canek se equivocó, sin embargo sigue con vida. Que no se equivoque Canek, porque en él está el resolver esta lucha frente a Bam Bam Bigelow, que le va a caer con toda su humanidad en ese mortal hacia adelante. Pavoroso, terminante y decisivo, amigos. El Bucles y claro, nuestro amigo el Fresero dice se acabó, y pues nosotros continuamos con esta emoción que nos dejó atónitos. El Medio Oriente, visto a través de La Media Luna, otro gran éxito editorial de El Universal. Imágenes, entrevistas, crónicas y reportajes sobre la historia del Medio Oriente desde la Primera Guerra Mundial hasta la tormenta del desierto. Haga suya esta apasionante obra de tres tomos, suscribiéndose por un año a El Universal, el gran diario de México. Nosotros somos los maestros de México. Maestros preocupados por elevar la calidad de la educación. Maestros comprometidos con nuestra labor por un México mejor. Maestros que ponemos la mirada muy en alto para lograr el cambio que requiere la educación. Segundo Congreso Extraordinario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Perdón, pero nos estábamos encacahuatando. ¡Adiós, amigos! Ojalá. No, como ojalá. ¿Para qué quieren vivir 100 años? ¡A
amables amigos, yo creo que ha sido verdaderamente emocionante el término de esta lucha, que es el corolario, vamos, de una función muy interesante, muy vibrante. Alfredo, nos dejó un grato sabor de boca esta última lucha, porque creo que Bam Bam Bigelow y los samoanos vinieron con el gusto y con el deseo de triunfar y se lo llevaron, ante una tercia que si bien fue muy poderosa y en el papel lucía triunfadora, no pudieron finalmente con el peso y el poder de estos tres norteamericanos que vinieron a mostrar de lo que son capaces. Creo que ha sido una función muy interesante y muy agradable. Sobre todo destacar la participación de la tercia mexicana, que hizo un buen esfuerzo, pero falta algo. Y seguramente pues esto nos hace pensar en un enfrentamiento a futuro entre Canek, entre Bam Bam, porque pues se queda y creo que Canek tendrá cuentas pendientes con este hombre. Usted también quédese con nosotros, todavía tenemos la parte final de nuestro programa, el correo, y antes Tala Menéndez nos presenta una interesante entrevista con el dramaturgo Víctor Hugo Rascón. Adelante, Tala. Amigos, una vez más en esta nuestra sección de entrevistas. Buenas tardes. Tenemos aquí ahora un amigo, muy amigo, y un joven, muy joven, que hizo la primera obra sobre lucha en México. Víctor Hugo Rascón Banda. Buen día, amigo. Gracias por tenernos aquí contigo. Pues aquí, Tala, feliz de volverte a ver. Desde la lucha no nos veíamos. Pues de eso quiero que nos platiques. ¿Cómo se te ocurrió a ti hacer Máscara contra Cabellera? La verdad es que la idea no fue mía. La Universidad Veracruzana me pidió que escribiera una obra para su compañía sobre un tema popular. Y me dieron a escoger 5. Las mises, el fútbol, los palenques, la lucha y el box. De todos, el que más me interesó fue la lucha. ¿Y por qué? Porque yo creo que de todos los espectáculos populares de este país, es el más mexicano. Es el que representa mejor la idiosincrasia del pueblo que busca ídolos en este siglo donde han caído ideologías, han caído, no tenemos héroes, no tenemos grandes hombres, pues el pueblo los crea y los inventa. Si no tenemos ídolos cinematográficos, vamos a hacerlo. Si no hay dioses como los de los antiguos griegos y romanos, pues vamos a fabricar nuestros propios dioses, porque tú sabes que los luchadores son como dioses. Pues amigos, oyeron ya a nuestro querido Víctor Hugo. Le deseamos toda la suerte del mundo, que siga tan exitoso como hasta ahorita. Y bueno, Víctor Hugo, pues muchísimas gracias. Básquetbol profesional de la NBA. Desde el Omni de Atlanta, Georgia. Toros de Chicago contra Halcones de Atlanta. Este sábado a las 5 de la tarde. Claro, por Canal 13. La mejor opción. Amigos, ¿qué les pareció la entrevista? ¿Verdad que muy interesante? Sí, es muy interesante saber que aparte del deporte de la lucha, hay cosas culturales también que tienen que ver con la lucha. Bueno, pues los agradecimientos, como siempre, de las cartitas que nos han llegado. Escríbanle a Alcatraz, que ya me dijo que personalmente él, en persona, les va a llamar. Así que pongan su telefonito. Y además, ya saben que las primeras 10 personas que nos llamen van a tener sus 10 boletos para mañana. Quiero dar unos saluditos a Cristian Gustavo Sotojara, Susana Sotojara, Lindsay Daniela Sotojara y Carlos Soto Martínez. Mi Kikito y Bricia, un besote. Y el cartel para mañana, amigas. Amigos también, porque siempre se me van los hombres. Toreo domingo 23 de febrero, revancha super libre. Bam Bam Bigelow y los samoanos 1 y 2 contra Canek, Dos Caras y Fishman, Gran Jamada, El Tejano y Silver King contra Dr. Warner Jr., Rambo y Mi Negro Casas, Enrique Vera, Solar y Fantasma contra The Killer, Tigre Canadiense y La Muerte. Y otras más buenisísimas. Bueno amigos, nos vamos con mis amigos al toreo. Queridos amigos, pues hemos llegado ya
finalmente al término de esta función y todavía con la algarabía de la chiquillada aquí en este, pues, famoso ya ring del Toreo de Cuatro Caminos. Yo creo que su Pinocho y su Perratón al lado de Psicodélico hicieron una buena lucha a pesar de que empataron. Yo creo que pues la muerte está buscando la muerte frente a Enrique Vera, y yo creo que el Tejano y Silver King, los Tejanos, ¿verdad?, al lado de de una gran pareja como es Gran Jamada, pues lograron un triunfo insospechado frente a una Teresa que parecía no perder, como es como fue el Negro Casas, el Tigre Canadiense, y por supuesto vamos a darle la relevancia a la lucha estelar, porque creo que Bam Bam Bigelow logró un triunfo no solamente para Estados Unidos, sino para su causa en forma inmaquinable. Amigos nuestros, esta es la lucha libre de calidad que queremos llevar hasta sus hogares, y por eso muchas gracias por acompañarnos. Bueno, en términos generales creo que ha sido un programa de mucha calidad. Nosotros nos vamos, quédense con Los Toros inmediatamente después. A nombre de todos mis compañeros de Alcatraz, de Tala y de todo el equipo de producción, muchas gracias. La próxima semana tiene usted una cita en Los Ídolos de Hoy, aquí en La Lucha Libre. Gracias, buenas tardes. Y ahora, para todos los que gustan de la fiesta brava, Canal 13, la mejor opción, presenta su programa Toros. Este domingo no se pierda nuestro programa especial previo al campeonato 1992 de la Fórmula 1. Fechas, pilotos, escuderías. Toda la información la tenemos para usted el domingo a las 2 de la tarde. Claro, en Canal 13, la mejor opción.